Carmen. No puedes dormir. Sí, Julio. El fin de semana pasado, yo acampando cuando vi un objeto en el bosque. Y ahora mismo, yo tengo miedo. Y no quiero trasnochar. ¿Cómo era? Como un hombre grande y peludo. Tú describiste a grande pie, un animal muy elusivo que nadie ha visto de cerca. El grande pie, yo nunca oí sobre el monstruo. No es un monstruo, pero yo voy a decirte todo que yo conozco sobre el grande pie. No gracias, Julio. Estoy bien. No, tú necesitas escuchar a esta información. Había una vez, eran muchos grandes pies con sus rutinas especiales, pero uno de los ellos tenía sus costumbres que los otros no se acostumbraron a. Hola, Roberto. Hola, Cristobal. Yo voy a hacer mandatos y cuando yo regreso esta noche, nosotros podemos hablar. Cuando el grande pie estaba en el supermercado, los otros huyeron y se ocultaron de él, porque los iban fatigado de sus acciones y los delataron él. ¿Fui inesperado al grande pie? Sí, y en el acto, él se sentía la soledad. Oh. ¿Dónde están mis amigos? ¡Qué horror! Fue un acto repento, y yo no conozco que fueron a estoy mareado. En aquel entonces, dos hombres se llamaban Octavio y Raúl estaban en la bosque. ¿Tú oíste este ruido, Octavio? Sí, Raúl, pero yo nunca escuché algo así. ¡Mire, Raúl, mire! ¿Qué fue era? Tenía una apariencia de un hombre, pero era apenas un hombre. Necesitamos que seguir él. ¿Qué pasó? ¿El grande pie empeoraba y se recuperó? ¿Los ellos se lo atrapan? Él corrió por mucho tiempo, y los ellos le siguieron por muchos años. Mire la huella, Octavio. Él adelgazó de todo su corriendo. Sí, y creo que él está ocultarse aquí. Ahí, Octavio. Al por eso que está debajo del árbol. Raúl, hable a él. Yo hablo español. Ustedes ganan. Yo sufrí por demasiado. Por un año yo vivía en el sultano. El grande P, tú eres un adversario bien, y por esto, él puede ir. Octavio, esto es loco. Tú no recibes un reembolso de tus años. Raúl, esto es necesario. Muchas gracias. Tengo que borrow el suelo. El grande pie está en el bosque ahora. No, Carmen. ¿Estabas durmiendo? El grande pie es ficción. Pero yo vi en el bosque. Fue probablemente un lanador o un grande persona. ¡Dios mío! ¡Vi un lanador en la mañana! Todo estuvo en su imaginación. Gracias, Julio. No es un problema, Carmen. Pero
Yo estoy fatigado. Adios.